Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa. Dejamos aquí haciendo esta mini casa flotante de cristal y madera. No sé cómo llamarlo. Pero bueno, lo dejamos aquí. Está Pepe aquí dentro, le cerramos aquí. No voy a abrir la puerta porque este es muy listo, es muy cabrito y sale siempre para afuera y... Bueno, también habíamos creado esto, que bueno... Joder, ahí empieza a llover. Vale. A ver. ¿Cómo era esto? No. Barra. Weather. Clear. Y aquí time set 0. Vale, perfecto. Bueno, deciros que voy a cortar ahora. Bueno, habrá un pequeño corte porque se me ha olvidado pasarme por los comentarios. No tenía previsto grabar esto. He estado grabando otras cosillas, ¿vale? Y no tenía previsto. Y voy a mirar a quién voy a escoger hoy, ahora mismo. A quién voy a escoger para el cartel, ¿vale? Enseguida volvemos. Aquí estamos de vuelta. Ya he mirado los, bueno, los comentarios del anterior vídeo. Ya sabéis que vosotros tenéis que comentar una cosa que queréis que haga yo aquí. Y bueno, una persona ha comentado una idea que tenía ya prevista, incluso lo dije en el anterior vídeo. Y bueno, aprovechando todo eso, pues voy a poner en el cartel y pues vamos a hacer esa idea, ¿vale? A ver, vamos a poner car. Ah, sí, también me dijeron para iluminar más los carteles, es verdad, es verdad. Y tienen toda la razón. A ver, vamos a coger esto. Luego pondremos bien, ¿eh? Ahora está un poco a lo chapucilla, ¿vale? Cuando entremos a este cuarto a decorar, entonces pondremos bien, ¿vale? Vale. Le pondremos a. Espera. Suscriptor número. Vamos por el 9, ¿no? Sí. Heribert del Pino. ¡Ah! No me entra el pino. Espera. Hola. Del Pino. Creo que era así. Voy a mirar por si acaso. Eso es. Heribert del Pino. Bien, pues ahí está el suscriptor número 9. Además, quería, bueno, quería que le pusiésemos y ha comentado algo que estaba en el anterior vídeo, ¿vale? Y yo creo que es una buena idea para este vídeo. Entonces ya seguimos, vale. Recordar que esta plataforma es por si nos atacan los zombies, no tenemos más cosas y tal, y bla, 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 ¿vale? O sea, todo lo que he comentado en los anteriores vídeos. Vale, vamos a hacer un puente hacia aquí, que ya dije que iba a hacer hacia aquí un puente. Y vamos a hacer como una especie de granja aquí, por si, bueno, hay que sobrevivir en esta parte del desierto, ¿vale? Veremos cómo hacer la granja. Fijaros lo que hay ahí al fondo. Feliz 2013. A final de año de 2012. Fijaros cuándo lo hice, ¿eh? Ya hace año y pico. Pero bueno, estaba ahí, mira, fijaros. Igual luego hacemos, ¿por qué no? Un túnel hacia ahí. Es curioso. A ver. Aquí vamos a hacer un puente que... Eso es. Por ejemplo. A ver. O... Espera un momento. Igual. ¡Ay! ¡Qué rabia! Vale, ¿por qué no? Tengo pensado una cosita. ¡Ahí! Joder, estoy torpe hoy, ¿eh? Vale, quitamos esto. ¡Ahí! Vale, perfecto. Este sea como una especie de caminito, ¿vale? Vamos a coger vallas. ¿Valla con V o con B? Con V, ¿no? Sí. Vale. Valla. No, la puerta no. Cogemos una. Vale. Y ponemos las vallas aquí. Una especie de puente, ¿vale? Luego, si queréis, cambiamos esto de que no sea una valla o lo que sea, ¿vale? Que no pasa nada. Vale, rompemos esto. Y nos dirigimos aquí. Cogemos esto. Y venimos otra vez para aquí. Mejor queda para el otro lado, ¿no? Ahí, mierda. Sí, yo creo que mejor así. Hacia adentro, ¿no? Sí, eso es. Vale. Y aquí podemos poner, como siempre, uno de estos. Una lamparita de estas. Ahí. Bien, queda bastante bien. Aunque la puerta vamos a ponerla aquí.
Sí. Como aquí, ¿no? Ah, claro, pero es que aquí está uno más adentro. Espera, espera, espera. Yo creo que vamos a montar esto mejor. Espera un momentito. Ah. Vamos a hacer una cosa. Aquí está la música sonando. Un momentito. No, no, no. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Así. Y esto aquí. Y ahora si cogemos uno de estos. Ahí. Cogemos uno de estos. Y aquí. Eso es, ahora sí. Ahora me gusta. Vale. Y aquí vamos a hacer una especie de... A ver cómo lo hacemos. Vamos a coger esto. Así, así. Para hacer con materiales diferentes, ¿no? Para que sea un poco diferente. Por ejemplo, cortamos hasta aquí. Fuera esto. ¿Vale? De aquí hacemos así. Bien. Y lo traemos hasta... No sé, por ejemplo, este cuadrado más o menos de aquí. Veremos, ¿eh? A ver. Espera, primero voy a hacer una cosita. ¿Dónde está este material? Aquí estás. Vamos a ponerlo para que no se caiga. Luego rellenaremos tranquilos, ¿eh? Si no hablo es porque, no sé, estoy pensando. A ver. Vale. Esta será la base. Seguiremos por aquí. Ta 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 ta. Seguiremos por aquí. Hasta aquí. Eso es. Joder, otra vez empieza a llover. Weather clear. Ahí. Por cierto, subiré también el último superviviente porque ya me habéis pedido muchos. Lo había medio dejado en la serie, pero bueno, voy a subirla porque, bueno, parece que gustó, ¿no? Entonces la subiré. A ver, digo para que no os preocupéis, ¿vale? Incluso ahora mismo, aprovechando un poquillo, voy a grabarlo. Así que, bueno, tengo un montón de vídeos, así que no sé cuándo voy a subir cada cosa. He terminado ya la serie de Last of Us, bueno, la serie del DLC, quiero decir. He terminado también el Uncharted, he terminado... no sé, tengo capítulos de GTA, es que tengo un montón de cosas. Tengo multijugador de Last of Us, un montón de partidas, tengo un montón de cosas. Con lo que, bueno, tranquilos, tenéis vídeos de sobra. A ver. Bien, ahí estamos. Entonces, ahora vamos a coger esto. Vamos a tapar esto. Así. Si no, hay que tapar todo y yo prefiero, bah, lo tapo así y ya está. Bien, perfecto. Así, así y así. Vale. Y ahora ya queda tapar lo que falta. Aquí la hemos cagado, la hemos cagado, la hemos cagado porque yo solo quería esto. Sí, vamos a dejar solo esto. Y aquí lo mismo. Es como poner, quiero poner como una muralla para que dentro tengamos nuestros animales y nuestra huerta y tal, un poco apartados de lo demás. A ver. ¡Ole! ¡Mira, mira, qué gozada! Vale. Bueno, pues se me ha ocurrido con eso una cosa. A ver. Nuestra casa ya está quedando gigante, por cierto. Uy. Para muchos que me decís todavía, mira que repito cada capítulo, ¿eh? No sé si no veis los capítulos o no sé. No voy a subir capítulos que no... no voy a subir la casa hasta terminarla. O sea, eso es así, no sé. Yo no voy a subir una cosa que no está terminada.
Y bueno, ya subiré cuando la termine. A ver. Muchos ya sé que no sé, os gusta o eso parece. La verdad que a mí me está gustando. Al final es como dije en el primer capítulo y los que no hayáis visto, pues vamos a coger un sitio cualquiera, vamos a muchos decir, pásamela así, o pásame no sé qué, o no, pero cógete cualquier sitio y pues uy, qué hecho, ha explotado. Cógete cualquier sitio e imaginación a tope, o sea, es esa es la gracia, ¿no? De este juego. Yo no tengo que tener la seed de nada para inventarme algo. Vale, vamos a ir rellenando. Hacemos una pequeña huerta para los animales, tal, 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 para que estemos tranquilamente aquí por si nos atacan. Y ya sabéis que, bueno, se podrá acceder de varios sitios. Siempre me gusta acceder de varios sitios. Incluso hacemos al pueblo de 2013 un acceso rápido. Así podemos ir al pueblo y del pueblo aquí. Se está haciendo de noche. Time set 0. Ahí. Iré poco a poco, ya sabéis, comentar, dar like. Os agradezco muchísimo. Bueno, los carteles también os pondré tranquilamente. No, que no hay problema. O sea, esto es un... Sin más. Muchos tenéis mucha prisa por los carteles, tranquilos. Vosotros comentar y yo cogeré. No, no estoy favoreciendo a nadie ni nada. Yo cojo un comentario y bueno, lo hago, o sea, lo que dice, pues lo hago aquí y ya está. Normalmente me baso en cosas que he hecho yo, o sea, que ideas que tengo yo mezcladas con las de otros. Por ejemplo, yo aquí no tenía pensado hacer para animales y así. Tenía otra cosa pensada, pero sí que tenía pensada hacer aquí. Entonces, bueno, él me ha dicho los animales, pues venga, hacemos aquí a medias una cosa. A ver. Ya sé que igual se hace pesado estos capítulos que hay que rellenar mucho y tal, pero bueno. Hay que pasarlos para que quede después bonito todo. Ahí. Ahí me queda un hueco. Bueno, espérate, espera, espera. Se me ha ocurrido aquí una cosa. Espera un momentito. Se me está ocurriendo aquí una cosilla. Vale, vamos a ver. Un, dos, tres, cuatro. Dos, cuatro. Ahí. Lo que más me gusta es que os guste las cosas que hago. Eso es, eso me encanta. Porque al final es buena señal, ¿no? Eso, que os guste tanto lo que hago. Y más siendo, bueno, algo creativo, ¿no? Porque cuando es creativo, pues es como la moda, que para muchos lo que es horroroso, para otros es la hostia. Y pues yo aquí hago a mi manera y parece que os gusta. Y aquí voy a hacer una cosita. Porque no me gusta esto. No me gusta un pelo. Un pelo, un pelo, un pelo. Vale. Diréis, ¿qué coño estás haciendo ahí? Tranquilos, yo como siempre digo, tranquilos. Vamos a cambiar de madera. Así, por cambiar un poquito. Un poquito. Flipando os estáis quedando, ¿eh? A ver. Es que se me ocurre así en el momento de las cosas, tío. Y la verdad que me gustan las cosas que se me ocurren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La mitad de 16 son 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí estamos. Vale. Y ahora que ya tenemos esto,
Rellenamos. Pa, 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 pa. Y al final, bueno, si no subo tan rápido estos capítulos es porque tengo muchísimas cosas todavía grabadas, tengo que subirlas y bueno, ya sabéis que todo lleva un trabajo y cada cosa a su tiempo. No quiero quitar otros juegos pues por subir todo el rato Minecraft, porque al final la cosa es no rayarse, ver de vez en cuando un vídeo, no todos los días y bueno, ya sabéis, ya me conocéis, ¿no? Como soy, me gusta que haya variedad. Vale. Y aquí yo creo que lo voy a hacer de madera esto. ¿Por qué no? Ya se me ocurría algo por fuera. Ah, sí. Ahí. Vale. Y ahora por último, cerramos esto. Vamos a poner un par de puertitas aquí. Puertas. Pues quitamos, por ejemplo, esto que por ahora no vamos a necesitar. Cogemos dos puertitas. Y aquí, por ejemplo, a tres de la puerta. No, espera, tres. Así. Y ponemos esto, yo qué sé. Así. Y esto aquí. Vale, y por último cogemos la madera un poco más clara. O esta misma. Ala, 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 ala. Espera, espera. Voy a ver clear. Ahí. Y por ejemplo con esto, pues aquí está la mitad, ¿no? Aquí sería un salto, dos saltos, tres saltos. No, igual un poco demasiado. Joder, si demasiado la ostra, si tiene más altura que mi casa. Quitamos esto. Pues así, por ejemplo. Y cogemos esto y lo alargamos. Ahí. Hay que hacer un tejadito. Y aquí lo mismo, pero aquí. No vamos a tapar todo. Para tener como vigas. Ahí. Vale, pues aquí ponemos uno arriba. Y de aquí podemos hacer un acceso a la otra casa, por ejemplo, ¿eh? Digo yo, por ejemplo. Nos faltan dos ya. Así. No, igual quito la última fila, ¿eh? Espera. Sí, ¿por qué no quitar la última fila? Y aquí poner cristal. Para que entre sol un poco. A ver. Sí, voy a quitar la última fila. Queda demasiado forzada la última fila. Ahí. Voy a hacer cristales aquí. Vale. Ya tenemos nuestra pequeñita casa aquí. Aquí podemos hacer una plantación de algo. En el otro lado otra plantación. Aquí caben los animales tranquilamente. ¿Qué más iba a hacer? Ah, sí. ¿Dónde están? Espera, 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 espera. Eso es.
Es que no sé. A ver, vamos a mirar. No sé si hacer con este o con este. A ver, vamos a mirar un poco. Uf, la verdad que queda mejor con el otro, ¿eh? Vamos a poner las escaleras con el otro. Además queda mejor con el... Con el... Bueno. El fondo que tenemos, el desierto. Queda más... Luego podemos hacer una trampilla para salir al tejado, por ejemplo. Por ejemplo, se puede hacer. ¡No! Espero que os esté gustando el capítulo. Yo lo estoy haciendo lo mejor posible. Ya sabéis que, bueno, son mis gustos estos, ¿no? Y bueno. Si no estáis de acuerdo con algo, pues podéis decir. Y si me parece bien, pues cambiamos. Hay cosas que no cambiaría, pero. Pero otras que sí, así que. Así, así, así y así. Vale, pues como vemos. Mira, pues aquí podemos cambiar, por ejemplo, el tipo de madera. Cogemos esta y. Ponemos aquí. Por dentro quedará un tipo de madera más oscurita. Y aquí más clarita. Así. La raya de medio, por ejemplo, dejamos así. A tope moderno. A ver, time set 0. No. Time set 0. Ahí, perfecto. Y también podemos poner, por ejemplo, espera que vea aquí. No, placas de presión no. No, esto fuera. ¿Dónde estáis? Aquí. Por ejemplo, podemos poner. Tranquilos, ¿eh? Así, y ahora cogemos y. Por ejemplo, esto. Hala. Y ahora aquí otro tanto. Por ejemplo, uy, me ha quedado descuadrado. ¿Qué lo hago? ¿Más pequeño o más grande? Igual lo hago más grande. ¡No! Mierda. A ver, cogemos esto, tapamos, cogemos esto y lo ponemos aquí. Vale, por ejemplo. Luego también vamos a subir esto todo todavía más. O sea, esta muralla vamos a cerrarla más para que no se escape nadie, ni entre nadie. Vale, pero yo creo que vamos a dejar, no sé cuánto llevamos de capítulo. Ah, bueno. Venga, voy a hacer un poquito más. Un poquito más, ¿eh? Porque... Sí, un poquito más. Venga. Le damos dos veces más... Joder, ¿pero qué tiene hoy? ¿Se han puesto en contra mí hoy o qué? Por ejemplo. Así hasta aquí. Lo que vamos a hacer son los cuatro puntos. Así para que no nos caigamos. Me da gracia el pueblo de fondo, tío, cuando lo hice. Ay. Por ejemplo, así. Bien. Vamos al otro lado. Vamos a poner un par de pilares aquí. Vale, y ahora pues seguimos poniendo aquí. Y así ya podemos tener al caballito aquí a Pepe tranquilamente. Sin peligro de nada. Y aquí, por ejemplo, mira, mira. Sí. Aquí. Venga, vamos a dejar esto hueco. Ya se me ha ocurrido otra cosa.
Es que se te vienen ideas a la cabeza, tío, y no sabes qué hacer. A ver. Ya veréis cómo os gusta esa idea también. Y de aquí, por ejemplo. Yo qué sé, pues para bajar o subir al tejado. Por ejemplo, no se me había ocurrido, pero bueno, mira. Y de aquí podemos hacer unas escaleras para abajo. Y así podemos entrar a la casa o yo qué sé. No sé. Es que se puede hacer mil cosas aquí. Vale. Lo siguiente. Cogemos uno de estos. Aquí, aquí. Ya cogemos. ¿Por qué no? Calabazas iluminadas. Venga. ¿No se puede poner ahí? Joder, vaya mierda. A ver. Pues cristales. Para iluminar un poco la entrada. Vale. Aquí tendríamos nuestra casita. A ver. Aquí, esto vamos a cerrar. Vamos a poner una puerta. No, pero una puerta de metal vamos a poner. Ahí. Y vamos a poner una palanca por aquí. Y una palanca por aquí. Y no sé. Ahí va, Dios, qué raro. Pues vamos a dejarlo ahí arriba. Me gusta ahí arriba. Vale. Vale, pues le damos para abrir ahí. Ya. Vale. Igual ponemos la. ¡No! Mierda. Se me ha ido la olla. Espera, igual. No, mejor el otro lo. Así, sí. Aquí vamos a poner. No, placas de presión no. ¿Dónde están? 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 Aquí. Ah, es la misma. Joder, vale. Bien. Y aquí por último vamos a hacer. Coger esto. Vamos a poner así. Y ahora ponemos de. Ahí ya. Así. Bien. Y ahora lo que podemos hacer aquí. Recordamos que tenemos en el almacén para hacer todo esto, ¿eh? Pero lo hago porque, bueno. Él ha dicho que quiere como otro pequeño refugio para estar con animales y tal, una pequeña granja. Tenemos otra granja, vamos a hacer otra granja, pero bueno. Sí. Así. Así, ya tenía agua. Joder. Vale. Y aquí hacemos lo mismo. No sé qué poner por ahora porque ya sabéis de comida que yo ando súper mal. No sé nada. A mí me gusta construir. Yo construyo en Minecraft. No hago otra cosa. Pero de comida ya sabéis que poco yo. Bien. Pues nada, mira qué casita nos ha quedado al final, ¿eh? Y aquí, bueno, veremos en el siguiente capítulo qué quiero hacer aquí, ¿vale? Una cosita. Aviso desde ahora. Si en el siguiente capítulo no se he puesto a ninguno o en el cartel, es porque lo voy a grabar ahora. O sea, no voy a dar tiempo simplemente por grabarlo, por tenerlo ahí, por si queréis otro capítulo más, tenerlo preparado, ¿vale? Pero en el siguiente, los comentarios que me pongáis en este y en el siguiente aparecerán en el siguiente, ¿vale? O sea, ya me entendéis, ¿no? Vale. Pues nada, espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado, un like y un favoritos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!